debe de beber. Necesito beber. Me estoy quemando. Cut that out. Now, don't you tickle me. Cut that out. I said, get away. Get back. Somebody help me. Somebody back. Cut that out. I'll tell your mother. I will. Get away. Now, get away from me. Stop. Get your hands away. Go. No, no. Go get back. Cut that out. I said, I don't want to be anymore. Cut it out now. Stop. Get away. I don't want to play anymore. So get away. Get away. Get away. Get away. Get away. Tómate el trago. Tengo sed. Denme de beber. Quiero beber. Necesito beber. Now who are you? Nobody except for a doctor here. Epa, epa. Oh. Un momento, chula. What? Yo soy el que viene a darle alegría a la fiesta. Que por lo visto está muy aburrida. Yo, Julio. ¿Qué hubo, comunista? ¿Qué? ¿Ya te soltaron? ¿No me ves? ¿Qué? ¿No me vas a servir un trago? Claro que sí, los que quieras. ¿Communist? ¿Are you a communist? No, mi güera, qué comunista ni qué guayabas. Lo que pasa es que esos cuates me pagaban por armar borlote. ¿Y a quién le dan pan? I don't know what you're talking about. Martita. ¿Qué? ¿Tú trajiste el ganado nuevo? Son dos gringas que se encontró Javier ahí en la zona rosa. Y dos compañeros de mi generación. De tu degeneración, querrás decir. Oye, Cruz, cuéntanos, pues, ¿cómo te ha ido? ¡Ah, de maravilla! Me aprendieron hace 5 días, me soltaron hace 3, antier me expulsaron de la universidad y ayer mi hermano me retiró la mensualidad. ¿Y ahora qué te piensas dedicar, a Office Boy del Partido Comunista? Hace 4 horas que soy el agente viajero vendedor estrella de la DIFASA. Ah, mejor voy a seguir jugando. ¿Verdad, Javier? Un minuto para tomar aire. ¿Qué pasó contigo? ¿Qué hubo? Ya vamos en el tercer round. Yo diría que algunas andan casi casi noqueadas. Échate un trago, Cruz. Gracias. ¿Qué tal te fue? Ya fui a recibir el muestrario. Suave, ¿te dieron el nombramiento? Gracias, mano. Tu tío se portó de maravilla. Oye, ¿quién es esta? Ah, esa es Roberta. Disque estudiante. Fuereña, destrampada y golfa. Provinciana, liberal y sin complejo. Que es la misma gata, pero revolcada. ¿Cuándo empiezas a trabajar? Mañana, en la ruta del Pacífico. Pues este ha andado toda la noche en la ruta del norte. Voy hacia los Estados Unidos. Oh, no, no, hey, cut that out. No, look, I just... I, please don't do that. Oh, no, please. Ha perdido a Richard. Mírame de tu trajo. Así que... liberal y sin complejos. Ha 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 ha!
Aquí traigo para ustedes el elixir del amor. Lo cura todo, decepciones, engaños y frustraciones. Es un suero maravilloso que hace crecer el pelo y las canas las pone negras. Traigo hierba santa para la garganta. También traigo albahaca para la gente flaca. Y traigo el beribé para el que ya no ve. Traigo hierbabuena para la gente buena. Y si no la prueba, se casa usted. ¡Ah, pillines! También traigo para ustedes vitaminas, reconstituyentes y toda clase de píldoras. Tráeselas antes. A ver, danos tres frascos de la LS. ¡Cruz! Un momentito. ¿Qué has venido a buscarme aquí? Hace ya muchos días que necesito hablar contigo. Desde hace tres días que te dejaron en libertad y no te has parado a verme. Es que andaba buscando trabajo. Sí, en puras fiestas desordenadas y con esa clase de gente. Ya veo que nunca podrás tener nada limpio en la vida. Ya voy a trabajar. El lunes empiezo en la ruta del Pacífico. Llénale el tanque. Bien, patrón. Cruz Maldonado. Sí, señorita. Es agente viajero. Ya me acordé quién es. Trae los productos de la Difasa. Y es muy simpático. La semana pasada estuvo aquí en Hermosillo. Me prometió unos chocolates. Pero la verdad no sé ahora para dónde se fue. Lo encontraré. Usted sabe, señorita, las piedras rodando. ¿Qué hubo, raza? ¿Qué pasó, Carlitos? ¿Haciendo antesala? Hey, Maldonado. Pues sí, mano. Me llamó por teléfono el doctor Morales a mi hotel. Dijo que le urgía mucho hablar conmigo. ¿De veras le habló el doctor, señor Maldonado? Además, aquí le traigo una muestra de nuestro más reciente producto. Es magnífico para el mal sabor de boca que producen los agentes viajeros sangrones. Gracias. No se hubiera molestado. ¿Puedo pasar ahora? No le haga. Se me van a echar todos encima. Pues ahí usted escoge el que más le guste. ¡Adiós, raza! ¡De merolicos! ¡Sangrón! Puede pasar, señor Velasco. Esta nueva línea de encaje blanco está soñada. Además, se amolda perfectamente bien a la figura. Le voy a regalar tres juegos, Blanquita. Ya le dije que no, Luisito. Por favor, entiéndalo. Las fotos van a quedar muy bien. Mi llave. Además,
Nadie lo va a saber, ¿sí? ¿Qué hay, orejón? ¿Intentando ventas al menudeo? ¿Cómo, mi boticario? ¿Dónde te habías metido? Hacía como 3 meses que no nos cruzábamos. ¿Aquí, trabajando? Perdone que lo moleste, señor Maldonado. Dígame, Blanquita. Ay, es que traigo un dolor de lumbago que no me deja. No faltaba más. Aquí traigo unos comprimidos nuevos que son muy buenos. Nada más me doy un regadrazo y se los bajo. Ay, no, qué pena. Ya falta poco para que salga de trabajar. Y antes de irme a mi casa, yo puedo subir a recogerlos. Como usted quiera, Blanquita. ¿Y tú? ¿Qué novedades tienes? Muchas. Ahí después te alcanzo para contarte. Ok. ¿Tos qué, Blanquita? ¿No se decide? ¡Qué necedad de hombre! Ya le dije que no insista más porque voy a acabar por enojarme. Yo soy una mujer decente, ya se lo dije. No, con esta sí llegué a figura. Pero habías de haber visto el trabajo que me costó. Tiene 3 hermanos, son retecelosos. Oye, las otras que te enseñé no están tan peores, ¿verdad? No. Oye, a propósito, mañana que llegues a San Luis Río, Colorado... ¿Qué? Échale los perros a la mesera del restaurante. Está puestísima contigo. Bueno, mi orejoncito, ¿ya no es hora de que los elefantitos anden levantados? Ok, ahí nos vemos. Chao. Buenas noches. Buenas. Bueno, boticario, que te vaya bien en el viaje, ¿eh? Gracias, orejón. Pásele, Blanquita. No hace falta, señor Maldonado. Aquí estoy bien, gracias. Sabe, es que los comprimidos que le dije no los encuentro. Seguramente los dejé con alguno de mis clientes que visité esta mañana. Ah, pero en cambio, traigo una pomada que es como mano de santo. Haga de cuenta cosa de milagrería. Usted dígame, ¿cómo siente estas presiones? Aunque más bien yo creo que los dolores deben ser mucho más fuertes en esta zona, ¿verdad? Ay, sí. Así es. Dígame usted si siente calambres aquí. Pues con esta pomadita que le digo, se va a usted a olvidar de todos esos dolores. Y toda esta zona va a quedar como nueva. Ahora que si usted prefiere, traigo también una crema de belladona que combinada con un parche poroso, aplicado en toda esta zona, va a hacer sentir mucho mejor. Los dolores musculares son algo muy especial y el lumbago, uno nunca sabe dónde es donde va a aparecer. Ahora que yo creo que lo mejor es combinar los dos elementos. Pase por acá. Ahí va a estar mucho más cómoda. Ya verá cómo después de la curación se va a sentir como nueva. Blanquita preciosa, déjeme conservar su imagen, aunque sea de este modo. Tiene que estar en mi colección, ¿sí? Ay, entienda, Luisito, que no quiero estar en su colección, ni de un modo ni de otro. Bueno, usted se lo pierde. Perdone, señorita. ¿Está registrado aquí el señor Cruz Maldonado? ¿Es agente viajero? No, señor. El señor Maldonado salió esta mañana de la población. Tengo 6 meses buscándolo y se me escapa de las manos. ¿No sabe usted hacia dónde se dirigía? No, no, señor. ¿Para qué lo busca, amigo? Es para un asunto personal. ¿Usted sabe para dónde se fue? No. Y creo que nadie podrá informarle. Bueno, Blanquita, hasta pronto. A mi regreso le enseñaré las fotos, ¿eh? ¿Va usted a registrarse, señor? No, creo que ya no hace falta. Señor, señor, su maleta. Mire, amigo, si usted sabe dónde anda Cruz, más vale que me lo diga. Bueno, no sé para qué lo quiera, pero se lo voy a decir. Cruz se fue a México porque su madre se está muriendo. Ese no tiene madre. Sus padres murieron hace 10 años en un accidente. Y no creo que se dirija a México. No,
Bueno, si no lo cree, abrígulo por otro lado. Últimamente, ¿qué trae conmigo? ¿Por qué me corretea? Ya. Ya está bien. Cruz se fue para San Luis, Río Colorado. Sí. Tengo 6 meses buscándote. Y tú sabes por qué, ¿verdad? Siéntate, Rogelio. ¿No quieres tomar una copa? Vine por ti. ¡Levántate! Momento, que no estás solo. Cálmense, muchachos, siéntense. Vamos a hablar, Rogelio. ¿Qué traerán estos tú? Siéntate, cuñado. Déjame explicarte. Tienes que comprender que... ¿Comprender qué? ¿Cómo mataste a mi hermana? Por favor, Rogelio. ¡Hijo de la tiznada! ¡Levántate! Voy a entregarte a la policía. Venía usted como alma que lleve el diablo. ¿Cuál es su problema? Sí, fíjese que mi jefecita está muy mala y quiero llegar antes de que... Sí, comprendo. Déjeme ver sus documentos. Con que se llama Cruz Maldonado, ¿no? A ver su tarjeta de circulación.
Muy bien. El carro es suyo. Pero eso no lo libra de la infracción. No está tan peor. Lo dicho, 6.500 pesos de contado. Óigame, pero si usted mismo reconoce que el coche está muy bien cuidado, este modelo por lo menos vale 15.000. Sí, pero sin la factura no vale nada. Bueno, pero ustedes pueden hacer un duplicado o algo de eso. No. Deme por lo menos no, los 8. No se puede. Yo estoy corriendo muchos riesgos sin la factura. Si no fuera porque lo necesito para enterrar a mi mamacita. Está bien, quédese con él. Venga, vamos a la oficina por su dinero. Can you give me a ride? How's that going, girls? Can you give me a ride? Sure, man. Thank you. Oiga, amigo, de plano ya no aguanto su pestilencia. Mejor bájese. Que va acostado. Ya llegamos. Aquí en la entrada a la vinícola por los viñedos. Ahora que si quiere llegarse hasta la entrada principal, tiene que seguirse conmigo hasta Aguascalientes. Ahí puede tomar otro camión que ese sí lo deje en la mera puerta. No, no. Aquí está bien. No. Thank you.
Hola. Tú y yo nos conocemos, ¿verdad? No, yo a usted no lo he visto nunca en mi vida. Pues, ese lunar que tienes en la espalda, yo lo he visto antes en alguna parte. ¡No se haga el chistoso! ¡Y lárguese! Ah, espérate. Déjame verte bien. Ya me acordé de ti. Siempre has mordido al besar. Tú eres la provinciana liberal y sin complejos. ¿Ya te acordaste de mí? No sé quién sea usted, ni me importa, pero esto va a saberlo la policía. Ah, no. Si vamos a empezar con dificultades, mejor me voy. Debe mi cartuchera. ¡Deténgase! ¡Deténgase o disparo! ¿Necesitas parque? ¿Ahí te va? ¿Quién es usted? ¡Ni me importa! Pero si vuelve a cruzarse en mi camino, se va a arrepentir toda su vida. Aquí están las nóminas, señor. Ah, gracias. Déjelas ahí, por favor. ¡Quieto! Esto es un asalto. Deja el dinero donde está. ¿Cuándo llegaste? Voy llegando. Qué susto me diste. ¿A poco de veras creíste que era un asalto? Pues sí. Oye, qué horrible se siente el frío de la pistola, ¿eh? ¿Qué? ¿Te cambiaron de ruta? ¿Andas trabajando?
No, ya dejé ese trabajo. ¿Por qué? ¿No me escribiste diciéndome que te estaba yendo muy bien, que tenías un buen porvenir? Sí, pero... Mi amor, hoy vamos a cenar palomas. Mate 8. ¿Qué hay, mi vida? Mi hermano Cruz, Roberta, mi novia. Perdonen. ¡Luis! ¿Qué hay? ¿Están listas las nóminas? Sí, ¿puedes venir un momento? Sí, ahí voy. Vengan, vengan conmigo. ¿Qué? ¿Ustedes ya se conocían? Sí. Creo que ya antes nos habíamos visto en alguna parte, ¿verdad? Sí. Pues yo tengo la seguridad de que no nos hemos visto nunca. ¿Para qué soy bueno? Este es Luis Uribe, ingeniero químico de la empresa. Es el jefe más odioso y antipático que te puedas imaginar. Pero tiene una gran ventaja. Bueno, dos. Es el padre de Roberta y el mejor suegro del mundo. Es mi hermano, Cruz. Vaya, vaya. Así que tú eres la oveja negra de quien tanto me ha hablado Edgardo. Bueno, yo más bien diría que soy una blanca paloma que ha cruzado por uno que otro pantano. Pues venga, un abrazo, muchacho. Ya sabes que eres bienvenido. Gracias. ¿Qué te pasó en la espalda? Nada. ¿Cómo nada? Trae sangre en la espalda. Ah, fue una perra que me atacó. Ya casi llegando aquí. Yo creo que andaba en celo porque me metió entre los alambres de púas y no me dejaba salir. A ver. Mira nada más. ¿Y no te mordió? Sí. Digo, no. No, gracias a Dios, no, porque si no me pega la rabia. Pues tenga cuidado, Cruz. No hay que provocar a los animales bravos. Llévalo a la enfermería. Esas heridas se le pueden infectar. Ay, no es para tanto. Esto es como... como los rasguños de las mujeres. Nada más hacen costra por fuera, pero se caen luego, luego. De todas maneras, llévalo a que lo curen. Ajá. Luego nos vemos. Ah, sobre el escritorio dejé las nóminas. Oye, llévate a Cruz a la casa a la noche. Roberta va a preparar en su honor unas palomitas en adobo que... ¿En mi honor? ¿Esa voz me agrada? Con permiso. Pasen. ¿Ahí es donde vives tú? No, esa es la casa de Luis y Roberta. Yo tengo un cuarto acá arriba y voy a pedir que te arreglen uno junto al mío. Allá está el servicio médico. Vamos. Oye, yo no quisiera que nadie me viera ni supieran que estoy aquí. Ando metido en un lío. ¿Otra vez? ¡Ay, ay, ay! ¡No seas bruto! Así no se aplica el alcohol. ¡Use el algodón! ¡Aguántate! Nunca me informaste que estuvieras involucrado en la muerte de esa muchacha. Te juro que yo no tuve la culpa. No sé cómo me embarraron ahí en el asunto y el hermano pensó que yo era el responsable. Desde entonces, me empezó a seguir hasta que antier me encontró en San Luis Río Colorado. Me golpeó, sacó la pistola y... hubo botellazos, golpes. Yo tomé la pistola y... me dejé. ¿Lo mataste? ¡Diablo! Sí, pero fue en defensa propia. A ver, ahora, ¿quién diablos convence a la policía que yo tenía razón? ¡Imbécil! Y yo que creí que ya había sentado cabeza. ¿Pero hasta qué grado has llegado con tus estupideces? Ha sido de mal en peor. Vamos a tener que conseguirte un buen abogado y un amparo. ¿Estás loco? Eso significaría entregarme. Yo no pienso pasar lo que me queda de mi vida en la cárcel. ¿Qué quieres hacer entonces? ¿No dices que hay atenuantes? Tienes que entregarte. Vine a buscarte para que me ayudaras, no para que me refundas en la cárcel. Ah, sí. ¿Y en qué consiste mi ayuda? Necesito salir del país. Fuera de México no podrán seguirme la pista. Tienes que conseguirme un pasaporte falso. Eso sería un delito más. Y me convertirías en delincuente a mí también. Yo no puedo hacerlo todo solo. En la primera población donde asome las narices me pesca la policía. ¿Y tú crees que aquí no van a encontrarte? Si tú me escondes bien, no.
Maldito lío en el que te has metido. Por lo pronto vas a quedarte encerrado aquí en esta casa hasta que encuentre una solución mejor. Y procura no asomarte ni a la ventana. Tu hermano me ha caído muy bien. No es un mal muchacho. Y un buen contador como tú necesita un ayudante capaz. Cruz fue universitario, ¿no? Sí, pero borlotero, por eso lo corrieron. Y ahora acaba de perder su última chamba. No, no creo que estando junto a mí cambiaría nada. Entonces, en la destilería, ahí podíamos acomodarlo. No, lo que yo busco para Cruz es algo en que se fogue desde abajo. Yo creo que entre más lejos esté de nosotros, mejor para él. Sin que siente el apoyo del amigo, del hermano. La botana, señores. Pues, si quieren foguearlo, mándenlo al desmonte. Así estaría bien lejos. Óyeme, ¿pero qué te ha hecho ese muchacho? No, no es mala idea, mi amor. A Cruz le hace falta un cambio radical de ambiente y unos cuantos meses solitario por allá le harían mucho bien. Eso sí es que acepta, porque ese es un trabajo para hombres. Usted, mijita, a su cocina. Ándele. Lo que es la vida. Aquella muchachita inútil que regresó de México, qué buena ama de casa se ha vuelto, ¿eh? ¿Por qué crees que me trae loco tu hija? Deténme. ¿Qué? Mira, el de compromiso. Oh. Desgraciado. ¿Con que mandándome lejos, no? Con permiso. Señores, la cena está servida. ¿Y ahora? ¿De dónde saliste tú? Entré por la cocina. Le estaba dando una manita a Roberta. ¿No que tenías fiebre y que ya te habías dormido? Pues sí, pero me desperté con un hambre feroz. A propósito, hermanito, perdóname por estar usando tus pertenencias. Aquí sí se vive bien. Mañana saldrás para el desmonte, así que vete a tu cuarto. Después te alcanzo para ponernos de acuerdo. Y muchas gracias, cuñadita, por ayudarme a conseguir chamba. Buenas noches. Espero que esos 3 meses en la sierra lo hagan asentarse. Gracias, mi amor. Edgardo, vamos a casarnos esta misma semana. Te quiero tanto. Bueno, sí, pero ¿no crees que debemos hacer las cosas bien, como Dios manda? ¿Por qué quieres precipitar la boda? No sé. Es que a veces presiento algo extraño, inesperado, que nos pueda separar. ¿Piensas acaso que la llegada de mi hermano puede interferir en algo en nuestros planes? No, cielo. En lo nuestro nadie podrá interferir. Hoy rebasaremos las 300 toneladas como usted me indicó, ingeniero Uribe. Magnífico. Buenos días. Hola. Muchachos, ¿no han visto por ahí a mi papá? No, señorita, no ha venido por aquí. Thank you.
me andes escondiendo. No te me escapas de darme el dinero que necesito para mis compras en México. Válgame, cuando ves a México no hay dinero que te alcance. Toma y haz lo que rinda, ¿eh? ¡Óyeme, óyeme! Estuvo suave, muchachos cabrestos. Si quieren romperse los hocicos, lárguense donde no los vea su madre. Usted no se meta. Usted se calla. ¿Qué no vio que la tiraron a ella? Pues, ¿para qué se mete, mamá? Debían darle gracias a Dios que todavía tienen madre. Ya tendrán mucho tiempo para hacer sus tarugadas cuando ella se muera. Entonces verán la falta que hace. Muchas gracias, señor. No se preocupe, señora. Así éramos mi hermano y yo de chiquillos. ¿Usted es nuevo aquí? ¿Cómo se llama? Nomás voy de paso. Con permiso. Claro que quiero ir. Yo también tengo algo urgente que hacer en la capital. Mi pasaporte y... y otras cosas. Pero no podré moverme de aquí antes de 3 semanas. Y si yo me quedo aquí, me voy a aburrir como un ostión hasta que tú y mi papá terminen con su dichoso balance. No, ¿por qué mejor no vas tú? ¿Eh? ¿Así aprovechas para ir comprando algunas cosas para nuestra boda? No te cases, mano. Yo sé lo que te digo. Roberta, no te conviene. En lo nuestro no te metas, Cruz. ¿No habíamos quedado en que no ibas a salir? Sí, pero encerrado todo el día en un trinche cuarto, le entra a uno claustrofobia. Además, vine a ver si ya tenías los planos. Sí. Estos son. Pero tengo que explicarte dónde está la zona de desmonte. Bueno, mi amor, yo me voy a preparar mis maletas. Y no te preocupes, que en la capital me la voy a pasar todos los días pegada a mi mamá. ¿Y las noches? ¿Pegadas a quién te las vas a pasar? ¡Cállate! No te voy a permitir que sigas con tus bromas obscenas. Ya te estás excediendo. Tienes razón. La próxima vez voy a hablar muy en serio. No hagas caso. Sí hago caso. No iré a México hasta que tú y mi papá puedan acompañarme. Estoy seguro de que Cruz no quiso ofenderte. No. Pero de todos modos, no iré hasta que ustedes puedan venir conmigo.
¡Pedrito! ¡Onix! ¡Pichito! ¡Pichito! ¡Onix! ¡Pichito! ¿Dónde estás? Seguido. ¡Lárgate! No te me acerques. Te juro que esto lo vas a ver, Edgardo. Eres odioso. Eres lo más bajo y asqueroso que he visto en mi vida. ¿Estás segura? No respetas ni a la mujer que va a ser la esposa de tu propio hermano. Tú no vas a casarte con Edgardo. ¿Y quién va a impedírmelo? ¿Tú? Sí, yo. ¿Y tú con qué derecho? Si no eres más que un irresponsable y un depravado. Ya se te olvidó que somos de la misma calaña. No vuelvas a decir eso en tu vida, ni a compararme contigo. Voy a probarte que somos iguales. No somos iguales. Estás acostumbrado a revolcarte entre la porquería y crees que todos son como tú. ¡Yo soy gente decente! Tú no eres más que una golfa. Te vas a arrepentir de lo que has dicho. Eres tú la que se va a arrepentir de lo que ha hecho. ¿Te acuerdas de Martita Cisneros? De Javier Iturbide. Y de las bacanales. Y de las gringas que iban a esas fiestas. Y de Memo Ruiz. Y de Octavio López. Y del vicioso de Julio Mariscal. ¿Ya se te olvidó cuando vi que Javier te desnudaba? ¿Cómo te revolcabas con él como una perra? Yo no. ¿Ya se te refrescó la memoria? ¿Ya viste que no eres la muchachita decente que todos creen y que merece casarse con mi hermano? Eres más que una hipócrita y tan puerca como yo. Thank you.
Tú regrésate para la casa. Sí, papá. Buenos días. ¿Es usted el ingeniero Luis Uribe? Sí, ¿en qué puedo servirle? ¿Trabaja aquí el señor Edgardo Maldonado? Ajá. Sí, señor. Yo soy. ¿Es usted el hermano de Cruz Maldonado? Sí. Sabemos que está escondido aquí. No. Seguramente están ustedes mal informados. ¡Miente! Usted miente. Yo no estoy mal informado. Esa mujer me dijo que lo había visto aquí. Y sus hijos y los otros muchachos también lo confirmaron al ver la foto. Efectivamente. Estuvo aquí un par de días, hace como mes y medio, pero ya no está. ¿Por qué lo buscan? ¿Dónde está? No sé. Me pidió algún dinero y se fue. ¿Qué hizo? Está acusado de asesinato. ¿A dónde fue? Ya le dije que no lo sé. Pues yo sí creo saberlo. ¿Dónde está? Búsquenlo en la capital. ¡Ya párale, párale! Estás atascado hasta el eje. Saca las cadenas para que nos jale el tractor. ¡Cruz! ¡Cruz! Te traigo un recado urgente de Edgardo. Él no pudo venir. Cruz. ¿Qué pasa? Fue a buscarte la policía. Catearon toda la vinícola. ¿Edgardo te mandó? No. Nadie sabe que vine hasta acá. Salí desde temprano. Les dije que iba a pasar la noche en Aguascalientes. Tenía que avisarte. Te acusan de homicidio. ¿Qué sucedió, Cruz? Un pleito en un bar. Fue en defensa propia. Luego te explico. Hay cosas que Dios no perdona. Y esta es una de ellas. Lo que le estamos haciendo a Edgardo es una canallada. Peor canallada sería que te casaras con él y viviera toda su vida engañado. Tú no eres mujer para él. No. Y menos ahora con lo que ha pasado entre nosotros. Tenía razón cuando dijiste que tú y yo somos de la misma calaña. Pero ahora me ha faltado valor para contarle mi pasado y para terminar con él. Y lo que es peor, para confesarle que estoy enamorada de ti. Yo también me he enamorado de ti. Y Edgardo tiene que saberlo. Va a ser un golpe muy duro cuando se entere que me voy a casar con su propio hermano. Ahora no podremos casarnos. Cuando menos, mientras dure mi problema con la justicia. Es que no podemos esperar mucho tiempo, Cruz. Estoy embarazada. ¿Y yo cómo sé que...? Perdóname. ¿Pero cómo es posible que tú...? Voy a tener un hijo, Cruz. Y es tuyo. Yo no quiero traer hijos al mundo para que sean como tú o como yo. Ya no eres la muchachita inocente que no sabe cómo tomar sus precauciones. Además, en la época actual eso ya no es un problema. Mis padres se van a dar cuenta de mi estado y mi hermano ya empieza a sospechar.
Tenemos que casarnos. Ahora no puedo. Cálmate. Todo se va a arreglar y nadie tiene por qué enterarse. Mucho menos tu familia. En esta época, eso ya no es ningún problema. No, ya sé. Me quieres llevar con uno de esos médicos que se dedican a hacer abortos. Ni eso será necesario. Aunque no lo creas, algo aprendí en la escuela de mediciones y... ¡Qué malo eres, Cruz! ¡Qué malo eres, Cruz! ¿Me entiendes, verdad? Ya habrá tiempo de resolver lo nuestro. Ahora lo importante es que salga primero yo del problema del que me acusan. Claro. Para todo has de ser primero tú. Tienes que comprenderme. ¿Qué haces? Me voy ahorita. Olvídate que existo. Y no te preocupes por lo nuestro. Ya veré yo cómo lo soluciono. Roberta, espera. Déjame que te explique. Yo no tengo ya nada que hablar contigo. Por favor, Roberta. Vine solamente por verte. Esto no puede seguir así. Con su permiso, señores. Pase usted, señor. Esta es nuestra planta de embotellado. Si gustan, pueden pasar a visitarla. ¿Cómo no? Con su pase. Permiso. Diablos, veniste a hacer aquí en plenas fiestas. Bien claro te dije en mi carta que la policía había venido a buscarte. Y saben que te escondes por aquí. Eres un estúpido y un imprudente. Tenía que venir. No puedo seguir con esta situación indefinidamente. Desde que empezaron las fiestas, todo esto está lleno de agentes de la policía buscándote. Disculpa, Luis. Está bien. Roberta, trae las llaves de la bodega de junto. Ahí estarás seguro por el momento. Muévete, ¿qué esperas? Roberta, tráele una cobija y algo de comer. ¿No habrá peligro de que llueva? Eso espero. No creo. Veamos. No entiendo qué necesidad tenías de venir a meterte donde es más peligroso.
Además, no tienes ningún derecho de inmiscuirnos a todos por tus estupideces. Mañana mismo te regresas a la sierra. Eso ya no es posible. Lo siento, Edgardo, pero no podemos seguir protegiéndolo. Y mucho menos comprometer a la empresa. Tienes razón. Disculpa. Por mí no se preocupen ya. Tengo muchas cosas que agradecerles y muchos motivos para pedirles perdón. Me iré ahora mismo y perdonen otra vez. Espera. Eso sería peligroso. Todas las salidas deben estar vigiladas. En cualquier terminal de camiones pueden aprenderlo. Lo mismo en la estación o en el aeropuerto. Tendrá que jugársela. Aunque sea para salir de esta zona que es la más peligrosa. Por lo visto, me tienen cercado. Hay una forma segura. En una avioneta particular podrás escapar sin ningún riesgo. Pediré el taxi aéreo. Les diré que se trata de un ejecutivo que tiene que hacer un viaje urgente a México o a Guadalajara. En Guadalajara podría tomar un avión de línea y llegar hasta la frontera. Ahí podría cruzar por cualquier aduana pequeña. ¿Me conseguiste el pasaporte? No, nada más me estafaron y no conseguí nada. ¿Cuánto dinero me queda? Todo. Lo tuyo no lo he tocado. Con los 6,000 y pico que me dejaste a guardar, más lo de tus sueldos, hacen un poco más de 15,000 pesos. Te los traeré antes de que te vayas. Ahora en la madrugada podrás salir sin que nadie te vea. Dejaré el jeep con la llave puesta aquí afuera de la planta, para que te vayas al campo de aterrizaje de la vinícola. ¿Sabes dónde está? Pediré que esté ahí la avioneta a las 6 de la mañana. Muchas gracias. Vámonos nosotros, que tenemos mucha gente que atender. Sí, sí, todo muy bien, claro. No, gracias. Estoy servido. A ver. Bueno, pues parece que la noche ha sido muy tranquila y no ha habido problemas, ¿verdad? La gente se está divirtiendo, ¿verdad, ingeniero? Sí, la fiesta se está alargando. ¿Quieres? No, gracias. ¿Qué pasa? ¿Te sientes mal? Me duele un poco la cabeza. ¿No te quieres sentar? No, prefiero irme a mi casa. Bien, vamos, te acompaño. Luego le aviso a tu papá. Está bien.
¿De qué tienes miedo? Si sabes que aquí estás a salvo. Nunca he sido un cobarde. Si me arriesgué a venir, es porque te quiero. Mientes. Si no fueras un cobarde, ya le hubieras dicho a Edgardo la verdad. Es que no entiendes. ¿No entiendes que vine para arreglar las cosas bien? Claro, para tu conveniencia. Viniste solo porque necesitas ayuda. Y la has conseguido de quienes más debías haber respetado. Y a quienes más has traicionado. No vine a buscar ayuda. Vine por ti. Porque te quiero. Mañana nos iremos juntos. Sí, mañana nos iremos los dos. Pero con rumbos distintos. Tú te irás en la madrugada. Y yo me iré donde nadie vuelva a saber de mí. Donde Edgardo y mi padre no se enteren nunca de nuestra traición. Cálmate. Toma un trago. ¿Trago? Tragos he tomado ya muchos. Pero presta. Brindaremos por nuestro hijo. Porque quiero que sepas qué va a nacer. Y no habrá poder humano que me lo impida. Pero será distinto a nosotros. ¿Lo oyes? Y nunca, nunca sabrá quién fue su padre. Estás diciendo puras idioteces. Es cierto. Primero debí haber brindado por ti. Porque siempre debes ser primero tú. Entonces, por el triunfo tuyo. Porque seguirás pisoteando a cuanta gente se cruce en tu camino. Pero no a mí. Por el gusto de no volverte a ver. Tienes razón. Todo eso es verdad. Pero estos meses en la sierra me han hecho pensar. He aprendido a conocerme por dentro y me he dado asco. Ya lo sé. Porque siempre has recibido de todo sin haber dado nunca nada. Y lo que es más, has llegado a convertirte en un criminal. Hay algo mucho peor que traemos adentro. Y en eso creo que somos iguales. Los dos tenemos un pasado lleno de porquería. El pasado siempre se quedará adherido a nuestro ser. Desgraciadamente no es una cola que nos podamos arrancar y seguir adelante. Creo que por primera vez en tu vida has dicho algo que estás en lo justo. Sí, pero... pero también he pensado que no estamos acabados. Todavía somos muy jóvenes. Sino para empezar, cuando menos para enmendar el camino. Todavía nos quedan... No, Cruz. No nos queda más nada que afrontar la verdad y aguantar las consecuencias. Roberta, yo te adoro. Si tú quisieras... No, Cruz. No propongas nada. Hemos caído en nuestra propia trampa. Eso es todo. Lo sé, pero es que ahora deseo ese hijo que va a nacer. Los dos debemos luchar por él y cuidar que no cometa nuestros errores. Hasta que se cansaron esos chamacos. Hace una hora que se fue la policía. Yo creo que ya no hay peligro. Sí, ya los vi. Voy a la oficina por el dinero de Cruz. Anda, yo mientras le abriré la bodega y le diré que todo está listo. Tienes que traer tu pasaporte. Nos iremos al extranjero. Ya veré yo cómo cruzo la frontera. ¡Roberta! Yo soy el responsable de todo. ¿Qué
indignos y canallas son los papá, dos! No, papá, soy yo quien te he engañado. He sido una mustia y un hipócrita cuando estoy a tu lado. Y la peor libertina cuando no me ves. Ya lo estoy mirando. Es que no es de ahora, papá. Todas las temporadas que vivía con mi madre, lo que menos hacía era estudiar. Me pasaba las noches con hombres... ¡Cállate! La culpa es mía por haber permitido que vivieras al lado de tu madre. Dos matrimonios fracasados y después, ¿qué? Una existencia como la que dices que también tú has llevado. No, papá. Tampoco les voy a echar la culpa a ustedes. Cuando hacía todas esas cosas, ya estaba grandecita. Y lo sabía muy bien. Pero... a mamá también la engañaba. Tenía ansias de vivir y me desboqué. Muy pronto las malas amistades me enseñaron cuánta porquería había que aprender. Ya lo ves, papá. Estoy muy lejos de ser la muchachita buena y decente que Edgardo y tú creían que soy. Si alguien me hubiera dicho todo esto de ti, lo habría matado. Sé que te voy a lastimar, pero tienes que saberlo todo ahora. Yo la obligué, la acorralé. Lo cierto es que Roberta va a tener un hijo mío. Yo tengo toda la culpa. No, no toda. Si yo no hubiera querido, no habría pasado nada. Perdóname, Edgardo. No te merezco. Es cierto que te he querido y te he respetado porque has sido lo más puro que he tenido en mi vida. Pero estoy enamorada de Cruz y voy a irme con él. Tú no irás a ningún lado. Y menos con ese. Déjala que se vaya. Pero es que no has entendido. Perfectamente. Está enamorada de él. Sí, con un amor sucio. Pero es amor. Que se vaya con él. He dicho que no lo permitiré. ¿Qué vida le esperaría siguiendo siempre a un criminal? No me importa. Tiene razón tu padre. Yo siempre seré un fugitivo. ¿Y nuestro hijo? Por él precisamente tenemos que apartarnos. No tenemos derecho a darle esa clase de vida. No. Nos iremos a otro país, a donde nadie nos conozca. Lucharemos por él. Tú mismo lo dijiste, Cruz. Me iré contigo. Nadie podrá impedirme. Yo lo impediré. Si es necesario, llamaré a la policía y lo entregaré. De otra manera, se irá como habíamos quedado, pero solo. Está bien, papá. Vámonos para la casa. ¡Vámonos! Perdóname, hermano. Hay cosas que no se pueden evitar. Y esta es una de ellas. Yeah.
Thank you.